oyen, aún se escuchan a lo lejos voces, chaconas, bailes y canciones de gentes que están de celebraciones, de bodas de monarcas y festejos. Duques de Alba y del Infantado, el rey Felipe y la reina francesa, grandes de España, concejo, princesas, mendozas y otros nobles invitados. Vinimos las doncellas con las galas, al regio escaparate, bien dispuestas, a que los hombres hicieran sus apuestas por dotes, tierras, títulos y alhajas. Yo no tenía más que aquel vestido tintado del color de las violetas, ornado con ribetes y jaretas que aquestas manos habían cosido. Me olvidé de quién era por un día. Cambié mi nombre y oculté mis manos bajo unos guantes blancos. No fue en vano. Supe que la que fui jamás sería. Al día siguiente estaba prometida con un marqués, buen hombre y generoso, al que amé por ser el mejor esposo que me podría regalar la vida. Nunca tuve el valor de confesarle quién era antes de las reales bodas. ¿Qué importa? Mujer soy como todas, no basta un corazón con el que amarle. La muerte vino a verme con respeto, dejando que viviera sin medida, perdiendo el nombre, ganando una vida, llevando hasta la muerte mi secreto. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Qué noche! ¡Válgame Dios! A poderlo calcular, no me meto yo a servir a tan fogoso galán. ¡Ay, Chuti! ¡Molida estoy! Pues, ¡no me puedo menear! Pues, ¿qué os duele? Por todo el cuerpo y toda el alma, además. Ay, ya, no estáis acostumbrada al caballo. Es natural. Mil veces pensé caer. ¡Ay! ¡Qué mareo! ¡Y qué afán! Veía yo uno tras otro ante mis ojos pasar los árboles como llevados en alas de un huracán, tan apriesa y produciendo ilusión tan infernal que perdiera los sentidos y tardamos en parar. Ay. Pues de estas cosas veréis si en esta casa os quedáis, lo menos 6 por semana. ¡Jesús! ¿Y esa chica? ¿Sigue reposando todavía? Y acaba de despertar. Sí, es mejor que abra los ojos en brazos de don Juan. Preciso sea que tu amo tenga algún diablo familiar. Yo creo que sea él mismo un diablo en carne mortal, porque a lo que él solamente se arrojará Satanás. Oh, el lance ha sido extremado. Sí, pero al fin logrado está. Salir así de un convento en medio de una ciudad como Sevilla. Es empresa tan solo para hombre tal. Mas, ¿qué diablos? Si a su lado la fortuna siempre va y encadenado a sus pies duerme sumiso el azar. Sí, dices bien. No he visto hombre de corazón más audaz. Ni haya riesgo que le espante, ni encuentra dificultad, que al empeñarse en vencer le haga un punto vacilar. Mas ya tarda, vive Dios. Las 12 en la catedral han dado a tiempo. Y de vuelta a las 12 debía estar. ¿Pero por qué no se vino con nosotros? Tenía ya en la ciudad todavía 4 cosas que arreglar. ¿Para el viaje? Que ya sentó doña Inés. Yo me voy. Que sola vos con ella debíais hablar. Uy, y encargó bien, porque yo entiendo de esto. Adiós, pues. Vete en paz.
¿Cuánto he soñado? Lo que estoy, ¿qué hora será? Pero, ¿qué es esto? ¡Ay de mí! No recuerdo que jamás haya visto este aposento. ¿Quién me trajo aquí? ¿Don Juan? Siempre Don Juan. ¿Más conmigo aquí? ¿Tú también estás, Brígida? Sí, doña Inés. Pero dime, en caridad, ¿dónde estamos? ¿Este cuarto es del convento? No tal. Aquello era un cuchitril donde no había más que miserias. Pero, en fin, ¿en dónde estamos? Mirad. Mirad por este barcón. Y alcanzaréis lo que va de un convento de monjas a una quinta de Don Juan. Es de Don Juan esta quinta. Uy, y creo que vuestra ya. Pero no comprendo, Brígida, lo que dices. Escucha. Estábamos en el convento leyendo con mucho afán una carta de Don Juan cuando estalló en un instante un incendio formidable. ¿Jesús? Espantoso, inmenso. El humo era tan denso que el aire se hacía ya palpable. Pues no recuerdo. Las dos, con la carta entretenidas, olvidamos nuestras vidas. Vos, leyendo. Y oyendo yo. Y estabais en verdad tan tierna que entre ambas la lectura achacamos la tortura que sentíamos interna. Apenas, ay, ya respirar podíamos y las llamas prendían ya vuestra cama. Os ibais a asfixiar cuando Don Juan, que os adora y que rondaba el convento, al ver crecer con el viento la llama devastadora, con inaudito valor, y viendo que ibais a abrasaros, se metió para salvaros por donde pudo mejor. Vos, al verle entrar así en la cerda, tan de improviso, os desmayasteis, preciso. La cosa era de esperar. Y él, cuando os vio caer así, en sus brazos os tomó y psh, echó a huir. Ah, yo le seguí. Y del fuego nos sacó. ¿Dónde íbamos a esa hora? Vos seguíais desmayada y yo estaba casi ahogada. Dijo pues, hasta la aurora en mi casa las tendré. ¿Y enos, doña Inés, aquí? ¿Con que esta es su casa? ¡Sí! Pues nada recuerdo a fe, pero en su casa, al punto salgamos de ella, yo tengo la de mi padre. Sí, convengo con vos, pero es el asunto... ¿Qué? Que no podemos ir. Oír tal me maravilla. Nos aparta de Sevilla. ¿Quién? ¡Velo! El Guadalquivir. No estamos en la ciudad. Uy, a una legua no llamo de sus murallas. Estamos perdidas. No sé, en verdad, ¿por qué? Me estáis confundiendo, Brígida. Y no sé qué redes son las que entre estas paredes temo que me estás tendiendo. Nunca el claustro abandoné, ni sé del mundo exterior los usos. Mas tengo honor, noble soy, Brígida, y sé que la casa de Don Juan no es buen sitio para mí. Me lo está diciendo aquí no sé qué escondido afán. Ven, huyamos. Doña Inés, ¿la existencia o ha salvado? Sí, pero me ha envenenado el corazón. ¿Le amáis, pues? No sé, mas por compasión huyamos pronto de ese hombre, tras de cuyo solo nombre se me escapa el corazón. Tú me diste un papel de manos de ese hombre escrito y algún encanto maldito me diste encerrado en él. Una sola vez le vi por entre unas celosías y que estaba, me decías, en aquel sitio por mí. Tú, Brígida, a todas horas me venías de él a hablar, haciéndome recordar sus gracias fascinadoras. Tú me dijiste que estaba para mí o destinado por mi padre y me habéis jurado en su nombre que me amaba.
que le amo, dices. Pues bien, si esto es amar, sí, le amo. Pero yo sé que me infamo con esta pasión también, y si el débil corazón se me va atrás de don Juan, tirándome de él están mi honor y mi obligación. Vamos, pues, vamos de aquí, primero que ese hombre venga, pues, fuerza, acaso no tengas si le veo junto a mí. Vamos, Brígida. Doña Inés, esperad. No, y... ¿Qué? ¡Ruido de remo! Sí, dices bien, volveremos en un bote a la ciudad. ¡Mirad, doña Inés, mirad! Acaba. Por Dios, partamos. Imposible que salgamos. ¿Por qué razón? Porque es él en quien ese barquichuelo se adelanta por el río. ¡Ay, dame fuerzas, Dios mío! Ah, ya llegó. Ya está en el suelo. Su gente nos llevará a casa. Pero antes de irnos, es preciso despedirnos, a lo menos de don Juan. Sea. Y vamos al instante, no quiero volverle a ver. Los ojos le hará volver al encontrarle delante. ¡Vamos! 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 Aquí está. Nos buscan. Él es... ¿A dónde vais, doña Inés? Dejadme salir, don Juan. Que os deje salir. Señor, informado ya del incidente, del fuego, estará impaciente por su hija el comendador. No os dé cuidado por don Gonzalo, que ya dormir tranquilo le hará el mensaje que le he enviado. ¿Le habéis dicho? Que os hallabais bajo mi amparo segura. Y el aura del campo pura libre, por fin respirabais. Cálmate, pues, vida mía. Reposa aquí. Y un momento olvida de tu convento la triste cárcel sombría. No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Esta aura que vaga, llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esa orilla amena. Esa agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. No es verdad, paloma mía, que están respirando amor. Y esa armonía que el viento recoge entre esos millares de floridos olivares que agita con manso aliento, ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de sus copas morador llamando al cercano día. No es verdad, gacela mía, que están respirando amor. Y esas palabras que van filtrando insensiblemente tu corazón, ya pendiente de los labios de don Juan, y cuyas ideas han inflamado en su interior un fuego germinador no encendido todavía. ¿No es verdad, estrella mía, que están respirando amor? Esas dos líquidas perlas que se desprenden tranquilas por tus radiantes pupilas convidándome a beberlas, evaporarse a no verlas de sí mismas al calor. Y ese encendido color que en tu semblante no había, ¿no es verdad, hermosa mía, que están respirando amor? Oh, sí. Bellísima Inés, espejo y luz de mis ojos, escucharme sin enojos como lo haces. Amores, mira aquí a tus plantas, pues, todo el altivo rigor de este corazón traidor que rendirse no creía, adorando, vida mía, la esclavitud de tu amor. ¡Callad! Por Dios, don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir tan nunca sentido afán. ¡Callad por compasión, que oyéndoos me parece que mi cerebro enloquece! Y se arde mi corazón. Me habéis dado a beber un filtro infernal, sin duda, que a rendiros os ayuda la virtud de la mujer.
Tal vez poseéis, don Juan, un misterioso amuleto que a vos me atrae en secreto como irresistible imán. Tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora, su palabra seductora y el amor que negó a Dios. ¿Y qué he de hacer? ¡Ay de mí! Sino caer en vuestros brazos, si el corazón en pedazos me vais robando de aquí. No, don Juan, en poder mío resistirte no está ya. Yo voy a ti como va sorbido el mar ese río. Tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan y tus ojos me fascinan y tu aliento me envenena. Don Juan, don Juan, yo le imploro de tu hidalga compasión, o arráncame el corazón, o ámame, porque te adoro. Alma mía, esa palabra cambia de modo mi ser. ¿Qué alcanzo que puede hacer hasta que el Edén se me abra? No es doña Inés Satanás quien pone este amor en mí. Es Dios que quiere por ti ganarme para él, quizás. No. El amor que hoy se atesora en mi corazón mortal no es un amor terrenal como el que sentí hasta ahora. No es esa chispa fugaz que cualquier ráfaga apaga. Es incendio que se traga cuanto ve. Inmenso. Moraz. Desecha pues tu inquietud, bellísima Inés, porque me siento a tus pies capaz aún de la virtud. Sí, iré mi orgullo a postrar ante el buen comendador y habrá de darme tu amor o me tendrá que matar. Don Juan de mi corazón. Silencio. ¿Habéis escuchado? ¿Qué? Sí, una barca atracado debajo de ese balcón. Y un hombre embozado de ella salta. ¡Brígida! Al momento, pasad es otro aposento y perdonadme, Inés Bella, si solo me importa estar. ¿Tardarás? Poco ha de ser. A mi padre hemos de ver. Sí, en cuanto empiece a clarear. Adiós. Señor. ¿Qué ha hecho, tío? Ahí está un embozado en veros muy empeñado. ¿Quién es? Dice que no puede descubrirse más que a vos y que es cosa de tal priesa que en ella se os interesa la vida entre ambos a dos. ¿Y en él no has reconocido marca ni seña alguna que nos oriente? Ninguna, mas a veros decidido viene. ¿Trae gente? No más que los remeros del bote. Que entre. Jugamos a escote la vida. Más. Aquí está. Buen talante. Bienvenido, caballero. Bien hallado, señor mío. Sin cuidado, hablad. Jamás lo he tenido. Decid pues, ¿a qué venís a esta hora y con tal afán? Vengo a mataros, don Juan. Según eso sois don Luis. No os engañó el corazón. Y el tiempo no malgastemos, don Juan. Los dos no cabemos ya en la tierra. En conclusión, señor Mejía, que porque os gané la apuesta, ¿creéis que termine la fiesta con salirnos a batir? Estáis puestos la razón. La vida apostado habemos y es fuerza que nos paguemos. Soy de la misma opinión, más vez que os debo advertir que sois vos quien la ha perdido. Pues por eso os la he traído. Mas no creo que morir deba nunca un caballero que lleva en el cinto espada, como una res destinada por su dueño al matadero. Ni creo yo que resquicio habréis jamás encontrado por donde me hayáis tomado por un cortador de oficio. De ningún modo. Y pues ya veis que os vengo a buscar, mucho en vos debo fiar. No más de lo que podéis. Y por mostraros mejor mi generosa hidalguía, decid si aún puedo, Mejía, satisfacer vuestro honor. Leal la apuesta os gané, mas si tanto os ha escocido, decid si hayáis conocido remedio y le aplicaré. No hay más que el que os he propuesto. Don Juan, me habéis maniatado. Ya veis, la casa ha asaltado usurpándome mi puesto. Y pues el mío tomasteis para triunfar de doña Ana. No sois vos, don Juan, quien gana, porque por otro jugasteis. Ardices del juego son... Pues no os los quiero pasar. Y por ellos a jugar, vamos ahora el corazón. ¿Le arriesgáis, pues, en revancha de doña Ana de Pantoja? Sí, y lo que tardo me enoja en lavar tan fea mancha. Don Juan, yo la amaba, sí. Mas con lo que habéis osado, imposible la habéis dejado para vos y para mí. ¿Por qué la apostasteis, pues? Porque no pude pensar que la pudierais lograr.
¡Y vamos a reñir por San Andrés! ¡Que me impaciento! ¡Bajemos a la ribera! ¡Aquí mismo! ¡Necio, fuera! ¿No veis que en este aposento prendieran al vencedor? ¿Vos traéis una barquilla? Sí. Pues que lleve a Sevilla al que quede. ¡Eso es mejor! ¡Salgamos, pues! Un momento. ¿Qué sucede? Ruido siento. ¡Pues no perdamos momento! Señor, la vida salvad. ¿Qué hay? El comendador que llega con gente armada. Déjale franca la entrada, pero solo a él. ¡Más, señor! ¡Obedéceme, don Luis! Pues de mí os habéis fiado cuanto dejáis demostrado cuando a mi casa venís. No dudaré en suplicaros, pues mi valor conocéis, que un instante me aguardéis. Con una legión de diablos entrad ahí. Vive Dios, que harta nobleza es en mí aún daros satisfacción. Desde ahí ved y escuchad. Franca tenéis esa puerta. Si veis mi conducta incierta, como os acomode, obrad. Me avengo. Si muy reacio no andáis. Calculadlo vos a placer. Mas vive Dios, que para todo hay espacio. Ya sube. ¿Dónde está? Él es. ¿A dónde está ese traidor? Aquí está, comendador. ¿De rodillas? Y a tus pies. Vil eres hasta en tus crímenes. Anciano, la lengua tiene y escúcheme un solo instante. ¿Qué puede en tu lengua ver que borre lo que tu mano escribió en este papel? Ir a sorprender, infame, la cándida sencillez de quien no pudo el veneno de estas letras precaver. Derramar en su alma virgen traidoramente la hiel en que rebosa la tuya, seca de virtud y fe. Ese es el valor tenorio del que blasonas. Esa es la proverbial osadía que te da el vulgo a temer. Con viejos y con doncellas la muestras. ¿Y para qué? Vive Dios. Para venir sus plantas hacia la mer. Mostrándote un tiempo ajeno de valor y de honradez. Comendador. ¡Miserable! Tú has robado a mi hija Inés de su convento y yo vengo por tu vida o por mi bien. Jamás delante de un hombre mi alta cerviz incliné, ni suplicado nunca ni a mi padre ni a mi rey. Y pues conservo tus plantas la postura en que me ves, considera, don Gonzalo, qué razón debo tener. Lo que tienes es pavor de mi justicia. Míralo bien, comendador, tenerme no sabré y seré quien siempre he sido, no queriéndolo ahora ser. Comendador. Yo idolatro a doña Inés, persuadido de que el cielo nos la quiso conceder para enderezar mis pasos por el sendero del bien. No amé la hermosura en ella, ni sus gracias adoré. Lo que adoro es la virtud, don Gonzalo, en doña Inés. Lo que justicia y obispos no pudieron de mí hacer con cárceles y sermones, lo pudo su candidez, su amor me torna en otro hombre, regenerando mi ser. Y ella puede ser un ángel de quien un demonio fue. Mira bien, comendador, lo que te puede ofrecer el audaz don Juan Tenorio, de rodillas y a tus pies. Yo seré esclavo de tu hija. En tu casa viviré, tú gobernarás mi hacienda diciéndome esto ha de ser. Y cuando estime tu juicio que la puedo merecer, yo la daré un buen esposo y ella me dará el Edén. Basta, don Juan, no sé cómo me he podido contener oyendo tan torpes pruebas de tu infame habilantez. Don Juan, tú eres un cobarde cuando en la ocasión te ves. Y me avergüenzo de mirarte hacia mis pies, lo que apostabas por fuerza, suplicando por merced. Todo así se satisface don Gonzalo de una vez. Nunca, nunca. Tú, su esposo, primero la mataré. Ea, entrégamela al punto sin poderme valer. En esa postura vil el pecho te cruzaré. Míralo bien, comendador, que vas a hacerme perder con ella hasta la esperanza de mi salvación, tal vez. ¿Y qué tengo yo, don Juan, con tu salvación que ver? Comendador, que me pierdes. ¡Me deja! Considera bien que por cuantos medios pude te quise satisfacer y que con armas al cinto tus denuestos tolere, proponiéndote la paz de rodillas y a tus pies. Muy bien, don Juan. ¡Vive Dios! ¿Quién es ese hombre? Un testigo de su miedo y un amigo comendador para vos. Don Luis. Ya he visto bastante para conocer cuál uso puedes hacer de tu valor arrogante. Y quien hiere por detrás y se humilla en la ocasión es tan vil como el ladrón que roba y huye. ¿Esto más? Y pues la ira soberana de Dios junta, como ves, al padre de doña Inés y al vengador de doña Ana. Mira el fin que aquí te espera, cuando igual tiempo te alcanza aquí dentro su venganza y la justicia allá afuera. ¡Basta, pues, de tal suplicio! Si con hacienda y honor ni os muestro, ni doy valor a mi franco sacrificio y la leal solicitud con que os ofrezco tomáis,
vive Dios por miedo y os mofáis de mi virtud. Os acepto al que me dais plazo breve y perentorio para mostraros el tenorio de cuyo valor dudáis. ¡Sea! Y calla a nuestros pies, digno al menos de esa fama que por tan bravo te aclama. ¡Y venza al infierno, pues, Ulloa! Pues mi alma si vuelves a hundir en el vicio cuando Dios me llame a juicio. ¡Tú responderás ¡Asesino! Por mí! Y tú, insensato, que me llamas vil ladrón, di en prueba de tu razón que cara a cara te mato. ¡Jesús! Tarde tu fe ciega acude al cielo, Mejía. Y no fue por culpa mía. Pero la justicia llega y a fe que de ver quién soy. ¡Don Juan! ¿Quién es? Por aquí, salvaos. ¡Hay paso! Sí, arrojaos. Allá va. Pasos en la tierra, responda al cielo y no yo.